Hola, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Angélica, bienvenida, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en vivo, tanto en Facebook como en Zoom. David, muy buenas noches. Bienvenidos. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Placer tenerte por acá. Nelly, muy buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal este martes de trading? Estuvo movidito el mercado, ¿no? Interesante. Yo creo que después de lo de GameStop, los mercados han estado bien bonitos, ¿no? Ha estado movido. Rodin, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Sí, ha estado bueno, ¿no? Melissa, ¿cómo vas, Meli? Bienvenida. Muy bien. ¿Y tú cómo vas? Bueno, me estás diciendo que muy bien. Te volvió a preguntar. Yo muy bien. Afortunadamente, mirando ese mercado a ver qué podemos negociar. Estoy esperando el euro dólar que me tiene ahí, mejor dicho, penando. Diego, ¿cómo estás? Hoy le sacamos jugo al euro libra, nos dice por acá Luis. Qué bueno, cómo me alegra eso. Yo sigo esperando mi euro. El dólar canadiense ahí más o menos se terminó de dar. El que sí me asombró fue la subida de los índices americanos. Qué belleza. En el artículo que escribimos para el blog lo comentamos y efectivamente es que se dio muy bien, ¿no? Se dio muy, muy bien la subida. Hoy ya tendremos nuestro último capítulo de este libro de criptomonedas, qué son, para qué sirven. Petróleo también, uy, qué belleza el petróleo, sí, señor David. ¿Y por qué van a cambiar el mundo? José Manuel Torres. Ya hoy finalizaremos entonces. Libro corto. Por acá Luis Andrade, ¿cómo vas? Bienvenido, buenas noches. Y también, pues cuando finalicemos la clase, me pueden decir, yo voy a hacer, yo creo que la dinámica vamos a cambiarlo un poco. Como ahora vamos a tener los premercados los domingos, gracias Andrés, se dio súper bien. La verdad, cuando yo escribí en el artículo, va a llegar a máximos históricos, pues dije, no, pues va a llegar, perdón, va a volver a máximos históricos, dije, no, va a subir al menos la mitad, pero pues efectivamente. Tocó nuevamente sus máximos, hermoso. Muy bien, Enrique, muy buenas noches, ¿cómo estás? Y entonces les decía, los domingos vamos a tener el premercado, ¿listo? Ya eso completamente decidido, Marlon, muy buenas noches. Y los lunes, entonces, ahora vamos a tener la lectura del libro que estemos leyendo, ¿listo? El martes hacemos repaso general de mercado, de acuerdo a las hipótesis. Me encantaría poder operar en vivo, pero pues saben que la sesión asiática es demasiado aburrida, o sea, de verdad, no solo aburrida, sino que realmente es una pérdida de tiempo operar una asiática, sobre todo intradía, ¿no? Tal vez planteamiento y demás, lo podemos hacer. Marcos, ya lo miramos, ¿listo? Porque está, no sé si viste mi artículo que escribí, que tiene varias variables, ¿listo? Yerles, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Entonces, domingo premercado, lunes lectura del libro que sea, pueden dejarme acá en los comentarios de qué quieren que leamos, si quieren de análisis fundamental o si tienen alguno que digan, oiga, ¿sabe qué? Yo quiero que lo podamos compartir acá con la audiencia. Yo igual también voy a, pues estoy pensando, a ver, ya no más psicología, ¿listo? Creo que ya dos de psicología suficientes, pues de criptos creo que con este ya también es suficiente, no creo que haya mucho más en qué ahondar. Ya ustedes decidirán si quieren, por ejemplo, un análisis técnico. Por acá nos dicen el inversor inteligente. Ese puede ser, claro que sí. Muchas gracias por tu recomendación, Nelly. Camilo, muy buenas noches. La idea es que entre todos decidamos, finalmente, pues estas clases son para ustedes. Entonces, el que más les interese puede ser análisis técnico, análisis fundamental. Si quieren, no sé, de futuros. También vamos a incorporar una clase de futuros, entonces bueno, no se preocupen por eso que vamos a ver esa plataforma en detalle. En fin, tendremos muchas, muchas cosas nuevas. La idea es ir implementando, ¿sí? Evolucionando, ir cambiando, ¿listo? Entonces, domingo premercado, lunes lectura, martes hacer revisión de activos, miércoles, como siempre, nuestro webinar sorpresa. Y los jueves, sesión abierta de preguntas, con repaso a hipótesis, qué se dio, qué no se dio, que subió, que bajó, que se mantuvo lateral, se dio lo que habíamos pronosticado, no se dio lo que habíamos pronosticado, y pues tal vez también lo que siempre hacemos, mirar a ver qué se puede negociar para el viernes. ¿Listo? Entonces les dejo ahí la inquietud.
¿Vale? Me gusta mucho esta dinámica de los libros porque, pues, finalmente compartimos, es un espacio muy interesante, compartimos muy bien, entonces, pues, podemos seguirlo haciendo siempre y cuando a ustedes les guste. Si no les gusta, pues cambiamos, ¿listo? Finalmente ustedes aquí son los que mandan, ¿vale? César, ¿cómo estás? Desde Neiva, bienvenido. Entonces, me avisan, ¿listo? Yo he visto muy buena audiencia, entonces me parece que les ha gustado. Sebastián, ¿las acciones solo están activas de qué hora a qué hora? En apertura, depende de las acciones que negocies, dependiendo también de la bolsa, Nelly. Si negocias acciones de la bolsa de Nueva York, es decir, de NYSE, tienes la apertura de 9 de la mañana a 4 de la tarde, hora Colombia, y en estos momentos. Ojo, porque a veces cambia, ¿listo? Entonces tienes que estar pendiente de los horarios, ¿vale? Apertura y cierre, pero negocian con la apertura y el cierre de la bolsa. Si estás negociando acciones de la bolsa de Tokio, pues entonces con la apertura y cierre de Tokio. Pero pues yo sé que me imagino te refieres a las acciones americanas, en ese caso NYSE y Nasdaq, abiertos entonces de 9 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Listo? Para tu información. Vamos con el aviso legal y de riesgo. Entonces, recordemos que operar contratos por diferencias, CFDs y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. También que tengan en cuenta si sus circunstancias financieras personales, sus recursos financieros, su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión. Muy importante. La información presentada no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. Lorenzo desde Valledupar, qué bueno tenerte por acá, bienvenido. Vamos a empezar entonces ya los últimos temas. Minería, ¿qué es la minería en cuanto a criptomonedas? Perdón, llegué a decir las redes sociales. Se utiliza el término de minar por su semejanza de metales preciosos, ¿listo? Sabemos pues que al igual que los metales preciosos, el Bitcoin no es infinito, bien, hay 20, 21 millones de Bitcoins. Que sí, que se van, digamos, fragmentando, su valor va aumentando, pero pues finalmente es un recurso finito y no es infinito. La minería es el mecanismo de consenso en la red Bitcoin y ese proceso se llama Proof of Work. Listo, un mecanismo de consenso en el cual pues se van creando los bloques que habíamos visto, listo, los bloques que se van creando, digamos, para esta. Aquí estamos hablando únicamente de Bitcoin, no de otras criptomonedas, sino específicamente Bitcoin. Simplemente es ese consenso por el cual sabemos que es un proceso descentralizado y que es un proceso que pues no tiene, digamos, interferencia de agentes externos a los que ya pertenecen a la red de la criptomoneda. La recompensa de la minería depende de la dificultad. Creo que aquí habíamos hablado de este tema hace unos días cuando apenas estábamos empezando el tema de las criptomonedas y decíamos pues que, bueno, no sé, uno se pregunta mucho, ¿qué es mejor, invertir en Bitcoin o, bueno, en las criptomonedas? O más bien, en vez de invertir en Bitcoin o en criptomonedas, pues empezar a minarlas, ¿no? Digamos, a crear esos bloques. Realmente, pues en un tiempo fue muy bueno minar. Por ahí, Wanda, que no está hoy, lastimosamente, tuvo un problema para asistir al webinar, pero nos comentaba sobre algún colombiano que minaba con una computadora antigua y que la guardaba en la nevera, algo así, y que alcanzó a hacer mucho dinero. Pues depende de la dificultad. ¿Por qué? Porque pues, se van creando nuevos procesos y esos procesos son aceptados por todos los mineros. Si los mineros aceptan los procesos, entonces pues la recompensa va a ser mayor. Esos procesos pueden terminar siendo algorítmicos y demás. La minería del Bitcoin dejó de ser rentable para el usuario particular. Byron, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Dejó de ser rentable precisamente porque ya muchas organizaciones, digamos muchas empresas están tratando de participar, ¿listo? Bancos incluso ya han mostrado su interés en la minería del Bitcoin con el fin de participar en el mecanismo de consenso, ¿listo? Entonces, pues bueno, esto es lo que comenta el autor. Yo por ahí he visto que algunos de ustedes tal vez lo siguen intentando, pues bueno, simplemente es lo que dice el autor respecto a la minería, que ya no, digamos que ya no es tan rentable como lo logró ser. Claro, porque en un principio, pues fíjense que la minería tiene, digamos, el aspecto de que el creador de ese bloque, pues se queda con el bloque y una recompensa. Pues en el momento en el que Bitcoin no valía ni un dólar, pues la recompensa realmente era simplemente creer en el proyecto, ¿sí? Realmente esos mineros simplemente estaban diciendo, oiga, vamos a tratar de sacar esto adelante, vamos a que esto triunfe, pero pues no estaban pensando en un incentivo monetario. Hoy en día, pues cuando uno va a hacer mining, pues claramente
está pensando en, oiga, si me gano 10 monedas, pues ya sabemos a cómo está cotizando el Bitcoin y ya sabemos lo que significa tener 10 monedas de Bitcoin en nuestros monederos. Si minar Bitcoin desde casa ya no resulta rentable, ¿cuál es el futuro de la minería? Aquí nos dice el autor, Fidelity Investments ha mostrado interés en la minería para participar en el protocolo de consenso. Fidelity Investments es una compañía cuya cotización y cuya, digamos, capitalización bursátil supera los 3 millones de dólares. Pues si ellos están interesados, seguramente es porque ven algo que el público en general no ve. ¿Listo? Ahí también estaba viendo, por ejemplo, hoy una noticia importante en Twitter que Elon Musk dice que efectivamente el Bitcoin va a tener un ascenso interesante este 2021 y que va a haber gente que ya entre muy tarde a la fiesta. Todos esos comentarios, pues realmente ver, yo creo que sí, efectivamente ya podemos darnos cuenta de que esto pasó de ser ese estigma de esa ilegalidad, es una pirámide o más bien es una burbuja, ¿sí? Ah, pues realmente es algo que está triunfando y que tiene futuro, que es también algo muy, muy importante. ¿Listo? Entonces, varias empresas ya están interesadas en este proceso de minería, por supuesto, para participar en el consenso. Recordemos que ese consenso pues hace que sea descentralizada y hace que sea segura el Bitcoin y las criptomonedas porque la mayoría de mineros poseen grandes cantidades de monedas. Al poseer grandes cantidades de monedas, pues ellos quieren que solamente se puedan utilizar para sus fines específicos y que no haya, por ejemplo, algún tercero que pueda interferir en ellas. Entonces es muy importante que las personas que participen en este proceso pues tengan entonces una cantidad considerable para que estén siempre pendientes de no perderla. Minería en altcoins. El POS, Proof of Stake, se basa en un algoritmo de consenso con tecnología blockchain, donde la probabilidad de recibir la recompensa por encontrar un nuevo bloque de transacciones es mayor para quienes tienen más criptomonedas almacenadas durante más tiempo. Listo, lo que estábamos comentando hace un momento. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, minando en un proyecto nuevo, ¿listo? Porque eso, todos sabemos que hay 2.000 criptomonedas, pero que van naciendo cada día más, pues entonces tengo el beneficio de que recibiré un bloque por la creación. Y entonces ese bloque puede estar acompañado de tantas monedas que representen un valor económico en el mercado que en cualquier momento podría dispararse. Yo creo que esto de la minería compromete mucho al desarrollador, ¿listo? Pues obviamente desde la parte del hardware, tener un buen equipo, una buena conexión, una buena disposición de estar en ese punto minando. Por supuesto, la recompensa puede que se vea a corto, mediano o más probablemente a largo plazo, dependiendo de lo que se espere minar. Si yo estoy minando una nueva criptomoneda porque le veo futuro, pues realmente estoy haciendo un holding o inversión a largo plazo, esperando que en unos años realmente pueda ver el retorno de esa inversión y además que pueda, digamos, ser pionero de esa minería. Listo, recordemos que eso tiene sus beneficios. Entre más monedas yo acumule, pues la criptomoneda, Bitcoin, Ethereum, la que sea, más me va a ir recompensando por el proceso de minería a medida que va transcurriendo el tiempo. Luis, qué bueno tenerte por acá. Saludos para ti también. Un placer. Bienvenido. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo analizar el mercado? Bueno, aquí nos dice José Manuel Torres, hay que tener medios confiables como CoinDesk, Cointelegraph, CCN, CryptoSlate o Toshi Times. Recordemos que estos medios específicos para las criptomonedas, a ver, ahí el autor dice algo que me gustó mucho y es estos, pues claro, cuando sale una noticia como por ejemplo la de Elon Musk, estos medios que hacen, pues potencializarla, ¿listo? Agrandarla un poco, por llamarlo de algún modo. Si ustedes, por ejemplo, ven medios tradicionales como CNN, también en vez de agrandarla va a ser muy pesimista con cualquier aspecto negativo. No sé, que una nueva regulación para Estados Unidos, entonces el Bitcoin se va a hundir y es una burbuja. Hay que ser, digamos, un poco imparcial en este tema. Y creo que ahí sí concuerdo completamente con el autor, porque es que yo en Facebook, que uso todavía mucho esa red social, veo muchas noticias de noticieros tradicionales en Colombia como lo son Semana o El Tiempo, y también veo noticias, por ejemplo, en Coincheck Telegraph, y entonces yo trato de comprarlas y claro, por ejemplo en Semana dicen como, o en El Tiempo, no, es una burbuja y ya empezó la corrección del 80%, bien, mientras que en Cointelegraph dicen una corrección absolutamente técnica con, digamos, una proyección alcista, pero cuando sube también le dan demasiado protagonismo, entonces hay que tener un poco de imparcialidad.
Se puede hacer también análisis fundamental, por supuesto, tratar, digamos, de conocer el valor real o el valor intrínseco del activo, lo que hacemos normalmente cuando negociamos Forex en negociación de fundamentales. Por supuesto, también está el análisis técnico, creo que también es muy utilizado. Realmente sirve bastante simplemente ver una gráfica del Bitcoin o de cualquier criptomoneda y tratar de interpretar sus ciclos de mercado, su fractalidad, sus posibilidades de subir, sus posibilidades de corregir, si está sobrecomprado o sobrevendido, no solamente para hacer trading, sino también para encontrar un buen momento de compra. Si yo quiero negociar Bitcoin, estoy en el gráfico del Bitcoin y veo que ya tiene un movimiento de, no sé, 10 velas alcistas en el marco diario, yo digo, oiga, ya hubo un rally. Ya es un movimiento extendido en velas, en cualquier momento viene una corrección, ¿no? Porque son aspectos técnicos. Por supuesto, pues combinados pueden ser muy eficientes. Ahora, no significa entonces que, bueno, no sé, salió en CoinDesk una noticia positiva, voy a comprar, y salió en no sé, Deutsche Times una noticia negativa, voy a vender, no. Simplemente estar muy informados. Cuando se pase a Byron, se pondrá muy interesante el Ethereum cuando se pase a Ethereum 2. ¿Me puedes explicar un poco más de eso, por favor? Te lo agradecería mucho, Byron. Si quieres, podemos comentar eso por acá. Temporalidades, entonces, ¿cómo invertir? Holding, proyectos sólidos como Bitcoin y Ethereum. Realmente son proyectos donde yo ingreso el dinero y pues sé que no lo voy a ver en un tiempo. Y esto es precisamente una inversión más que una especulación. Inversión significa como cuando ustedes compran un apartamento, pues el apartamento si está, por ejemplo, en obra negra, tarda un tiempo en valorizarse, si lo van a arrendar, si lo van a revender, pues eso toma su tiempo, ¿listo? También tienen que hacerlo con proyectos sólidos porque claramente pasa el tiempo y ustedes pues no quieren ver que su inversión se estanque. Medio plazo, CoinMarketCap, ¿listo? Entonces, realmente tratar de comprar esas criptomonedas que aparezcan, perdón, en el CoinMarketCap, ¿listo? Las mejores 100, las mejores 30 y estar pendientes de eso. Cartera de trading, que ya sería la especulación, pues yo creo que cualquier criptomoneda, ¿listo? Simplemente tratar de ver que su análisis técnico nos coincida, que la gráfica nos sirva para el momento de la operación y por supuesto que sea una criptomoneda que presente liquidez. ¿Listo? Cartera ICO, STO e IEO, tokens que no están en el market cap, con paciencia y esperando que los proyectos maduren. Eso sí, pues ya es una inversión, digamos, una apuesta a los proyectos que nosotros consideramos que van a ser rentables en el futuro. Por supuesto, seríamos de los primeros. Acuérdense cuando nació el Bitcoin. Hubo gente que compró Bitcoin sin creer, pues siendo incrédula, ¿no? Esto puede que tenga un futuro, pero también puede que me quiebre. Claro, entre mayor el riesgo, eso es una ley económica y financiera, entre mayor el riesgo, mayor el beneficio, pero pues efectivamente hay un riesgo, ¿no? Entonces, pues eso es una, también una manera muy interesante de negociar. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vaina nos dice Master, el ex gestor de fondo Pablo Gil analiza y proyecta de manera magistral el Bitcoin. Ok, súper bien, Byron. Muy bien, listo, súper. Gracias por esa información. Toda esa información a mí. Realmente yo pues era una persona muy reacia a este tema de las criptomonedas, pero últimamente pues me han interesado bastante para el trading, para compra de holding, para mediano plazo, en fin. Realmente me gusta mucho este tema y cada vez me llama mucho más la atención. Monitoreo el portafolio, busque información veraz y contrastada. Listo, también seguirlos en redes sociales. Aquí dice algo José Manuel Torres y es que, a ver, uno puede ser un inversor de simplemente invertir y echar la bendición y dejar que eso pues haga lo que haga. O también pues, digamos, ser como un socio, listo, un socio de la compañía. Interesarse por quién es el CEO, el CMO o el CTO. Tratar de establecer una comunidad fuerte, seguirlos en redes sociales, bien, apoyar, digamos, a ese proyecto, no solamente invertir y decir, ah, ok, ya, tengo inversiones en Bitcoin porque todo el mundo lo está haciendo, como lo que ocurre, por ejemplo, cuando sube Tesla, ¿sí? Que la gente, ah, que Tesla está cotizando a tal nivel, entonces simplemente yo voy a también a invertir ahí porque pues todo el mundo lo está haciendo, entonces debería subir. Yo creo que también es importante uno conocer de lo que está haciendo, listo. Si va a invertir en Bitcoin, Ethereum o en cualquier proyecto de criptomoneda, tratar de apoyar, porque finalmente estos son proyectos que, según por ejemplo el Banco Central Europeo, no están tan sólidos como para tener regulaciones fuertes. Para mí sí no están, listo. Yo creo que ya esto está cambiando el mundo, sobre todo en el tema de transferencias, de interacción de mercado, las blockchain, yo creo que son el futuro, realmente. Esto, yo creo que, a ver. Es sencillo, esto realmente sí tiene potencial.
Lo que pasa es que siempre van a haber gobiernos o más que gobiernos, intereses políticos y monetarios detrás que traten de truncar el desarrollo de estos activos tan potenciales. Errores comunes. ¿Qué nos dice José Manuel Torres? No cometer mala gestión del doble factor. Realmente es un patrón de seguridad. Tenemos que tenerlo muy en cuenta. Pues entonces hacerlo de buena manera. Mala gestión de contraseñas. Olvidarlas o contárselas a la persona que no tenemos que hacerlo. Mala gestión de la semilla. Olvidar esas contraseñas de 12 a 24 caracteres. No guardar bien tus llaves privadas o dárselas también, por ejemplo. Por ahí leía un caso de una persona que entró a la red social de... Me acuerdo de qué criptomoneda, creo que era XRP, tal vez, no me acuerdo exactamente, y le compartió la contraseña al administrador, y resulta que el administrador pues era simplemente un inversor, pues la robó y le quitó sus criptomonedas. Tener guardadas las contraseñas en el ordenador, listo, en cualquier momento podemos ser víctimas de hackeo. Acceder a webs erróneas, hay webs, y eso me pasó alguna vez cuando iba a abrir una cuenta de trading, una web de un broker que era, es que era idéntico y realmente no era. Y eso pasa mucho, listo. Uno siempre tiene que verificar. Generalmente se activan los plugins del computador cuando sucede estas situaciones. Enviar a direcciones de otras criptos. Yo no puedo enviar Ethereum a Bitcoin. Tengo que, pues, asimismo, como yo no puedo enviar euros a dólares, listo. Se tiene que hacer primero el cambio, listo. La conversión, asimismo. Si quiero mandar Bitcoins a Ethereum, pues compro con los Bitcoin los Ethereum y posteriormente realizo el envío a la dirección de Ethereum, pero no mezclarlo, listo. Es algo muy, muy importante que nos detalle el autor. Legalidad y fiscalidad, pues en Bolivia y Argelia no son legales, listo. Realmente son, hay muy pocos países, más o menos unos 12 donde son realmente ilegales, es decir, no se puede poseer esas monedas, no se pueden intercambiar, no se pueden negociar. Sin embargo, en muchos países no son legales ni ilegales, simplemente que no hay una regulación que las cobije totalmente. Pero bueno, aquí José Manuel se asesora con un abogado. Listo, un abogado español que le explica más o menos la legalidad muy enfocada a España claramente, pero pues esto creo que es muy similar para los países, que es algo que también quería entender yo, y muy similar también al tema del trading en cuanto a la legalidad y fiscalidad. En términos de legalidad, pues no son ilegales. Realmente yo puedo tener bitcoins, intercambiarlos, hacer negociaciones porque son finalmente un activo financiero que yo poseo. Lo puedo cambiar por dólares, lo puedo cambiar por pesos colombianos, lo puedo cambiar por cualquier otra divisa y representa entonces un título de valor. Es completamente sencillo. Y en el tema de la fiscalidad, pues claramente, si yo tengo un patrimonio de, no sé, 100 bitcoins, pues eso es un patrimonio representado también en dólares o en la moneda de mi país. Al ser así, pues yo tengo que declarar impuestos dependiendo ya. Pues la dirección de aduanas, o como se dice en España, la hacienda, ¿listo? ¿Qué me dice? Pues cuánto debo declarar al año, dependiendo de mis ganancias y las transacciones. Algo que explicaba que no tengo ni idea cómo funciona en Colombia, pero que funciona en España, es que los registros que no se intercambian a dólares o a euros, en el caso de España, se tienen que llevar en un registro de contabilidad. El problema es que ese registro puede ser una hoja de Excel, una hoja de cuaderno, no necesariamente tiene que incluir los movimientos reales. Y pues bueno, no creo que las personas de hoy en día estén dispuestas a decir la verdad en cuanto a sus transacciones exactas, sobre todo sabiendo que al decirlas, pues pueden empezar a declarar más impuestos. ¿Listo? Son temas también muy elementales, pero pues finalmente son sujetas de que si yo me enriquezco a punta de Bitcoin, pues también tendré que pagar impuestos como en cualquier lugar, ¿no? ¿Cuándo se acabará esto? Plan de acción. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué quieres participar en este mundo? Muy importante, es una pregunta, ¿no? Ah, porque todo el mundo lo hace. Yo no creo que eso sea una buena respuesta. ¿Quieres ser holder, especulador, comerciante, consumidor, minero, desarrollador o emprendedor? Yo, por ejemplo, quisiera ser holder y especulador. A mí me gustaría especular en el mercado de futuros con el Bitcoin, pero me gustaría también holdear Ethereum, Bitcoins y algunos otros proyectos. ¿Listo? Otras altcoins que estén surgiendo. Eso me parece a mí. Emprendedor creo que es el único camino que no tomaría porque generalmente esto involucra el tema multinivel y sin necesidad de... Holder es inversión a largo plazo, Nelly. ¿Listo? Comprar y dejarlo ahí años o meses. Y el tema del emprendimiento realmente por lo que pues a mí no me gusta eso de multinivel y generalmente se pide, se presta para formar pirámides. No estoy diciendo que todos, pero pues generalmente. ¿Vas a comprar por miedo a quedarte fuera o vas a entender el potencial? Realmente, siendo muy sincero con ustedes, yo empecé en este tema por eso, por el FOMO, el miedo a quedarme por fuera de, oiga,
¿Por qué todo el mundo está comprando? ¿Por qué en la NBA le están pagando sueldos con Bitcoin? ¿Por qué esto está surgiendo tanto y yo estoy por fuera? Hoy en día, gracias a esta lectura y gracias a todos los artículos que he podido leer y sobre todo al apoyo de ustedes, en especial de Byron, te lo quería agradecer porque Byron fue una de las personas que realmente me introdujo en este mundo, me explicó que era una billetera virtual, que era un monedero, bien, cosas que no, pues, yo no tenía la más mínima idea. Gracias a eso ya veo el potencial y realmente entiendo, con mis palabras, digamos, tengo una comprensión de que es un mundo interesante y es un mundo en el que se puede invertir siempre y cuando, pues, por supuesto, se midan los riesgos. En la Unión Europea ya se está aceptando y se está buscando una regulación. Sin embargo, en algunos países dicen que es un riesgo bastante grande, pues como lo es también el Forex, o como lo son los derivados, o como lo son las acciones. Uno puede perder su dinero en cualquier mercado financiero donde se especule o donde se haga inversión. Eso es lo mismo aquí en Japón, en España, por ahí nombraban unas islas, paraísos fiscales, donde sea, siempre va a ser lo mismo. Entonces simplemente recordemos, va a haber gente que las critique. Siempre, todo yo creo que tiene que tener siempre de fondo un argumento y nosotros enfocarnos en ese argumento. Para mí, el hecho de que se me hagan tan interesantes, sobre todo el Bitcoin y su cotización en el mercado de futuros, eso me llama muchísimo la atención y sobre todo el tema de la blockchain, la seguridad y lo que representa en el fondo de las criptomonedas. ¿Listo? Bien, señores, pues con esto finalizamos este libro cortico, lo espero un poco más largo, pero interesante. No sé si lo tuviera que calificar de 1 a 5, no, pongámosle de 1 a 10, le daría un 7,5. Parece que cubre temas bastante esenciales, bien, da opiniones muy acertadas, me gustó esto de la legalidad y fiscalidad, pues que José Manuel se apoyó en un abogado, pues él es ingeniero de sistemas, entonces nada que ver con la regulación, pero pues bueno, buscó a alguien que fuera experto en este tema. Entonces eso me pareció muy interesante. Sí, un libro, pues me alegra haberlo leído, sobre todo con ustedes, sobre todo también porque yo no tenía mucho conocimiento, también era como, no era como en el tema de psicología, por ejemplo, que yo ya me había leído el libro de Stephen Barger, el entrenador de trading, y simplemente lo quería resumir con ustedes, sino que aquí, pues sí, no lo había leído. Entonces, pues para que tengamos bien, bien en cuenta esta situación. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vámonos. Mientras tanto, mientras vamos a darle el análisis a lo que sucedió hoy en el mercado, ustedes pueden, no sé, irme diciendo de qué tema les gustaría que leamos. Por ejemplo, por acá Nelly nos dio una recomendación, el inversor inteligente. Puede ser una opción, ¿listo? Podemos tenerla en cuenta. Y si alguien más quiere dar una recomendación, bienvenidos para que los lunes tengamos entonces un espacio de lectura. Lo único que les pido es, pues ya leímos dos de psicología, creo que ya más de psicología sería un poco ya innecesario. Bueno, señores, el eurodólar, a ver, en el artículo que si quieren, no sé, también les puedo abrir el artículo, permítanme, BlockTick en español, para de pronto los que no lo leyeron, lo ponemos acá, lo traemos a colación. Listo, aquí está, en plena portada. Me gustó mucho la imagen. El falsa ruptura en el eurodólar. Por acá nos dice Meli. Claro que sí, Diego. Ah, vale, déjame ya leemos esto que es que Diego me había pedido acá y se me olvidó el XRP. Dale, sí, un segundo, ya pongo en TradingView. Meli, estás hablando de el inversor inteligente, ¿correcto? ¿Me confirmas, por favor? Ya miramos el XRP. XRP. A ver qué tenemos por acá. A ver. XRP, ya les pongo la pantalla ¿de qué? De Market Cap, de TradingView. Un segundillo. Hendrix, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Gráfico con todas las funciones. Por ahí alcancé a ver en ese gráfico de líneas que se disparó de manera interesante. USD Cup. Vamos a ver qué tenemos. USD Cup ya iba a decir, ok. Pues a ver, digamos que técnicamente, Diego, no hay mucho, ¿no? Realmente creo que pues también por la cotización y demás situaciones del activo no es muy competente tratar de analizar aspectos técnicos. Bueno, aquí hubo aspectos técnicos interesantes, pero normalmente yo creo que esto va más acompañado de noticias y aspectos fundamentales.
Pero, pues, si tuviera que darle una perspectiva, lo veo, digamos, alcista, ¿vale? Ve la indecisión acá en el marco diario, posible subida tal vez hasta su próxima resistencia, 26,58. Fuerte volatilidad que presentó, pero pues se ve interesante. Ah, ok, vale, súper, Meli. ¿Listo? Puede ser entonces, va ganando yo creo que el inversor inteligente. Está interesante la situación. Ahora sí les muestro por acá, qué pena. El artículo. Entonces, bueno, tenemos dos situaciones. Alcista respetó la línea de tendencia principal en finalización de corrección bajista, listo, teoría de Dow, ¿vale? Con posibilidades de desarrollo en dirección a su tendencia, por supuesto, alcista. Bajista por la formación del hombro cabeza a hombro, que está haciendo ruptura de su línea clavicular junto con línea de tendencia. Entonces, a ver, uno aquí dice, a ver, ¿a quién le hago caso? A la ruptura, que me la habla también Dow, porque la voy a hablar de las rupturas de línea de tendencia. Así es, Camilo, tampoco falló el LH, no falló el máximo menor. O le hago caso a que esto puede ser una ruptura fallida. Yo, ¿por qué considero que es una ruptura fallida? Ahora, este artículo lo escribí antes de que el máximo menor se desarrollara, también quiero aclarar eso. Pero número uno, en el marco de 4 horas, fíjense que aparece un shakeout. ¿Listo? Aparece entonces una vela envolvente. Esa verde está envolviendo la roja y podría entonces inclinar a que el activo suba al 1,2174 posiblemente, ¿no? Que es, digamos, el trade que nosotros tenemos pensado. En 1 hora, efectivamente, el máximo menor no falló. Aquí se desarrolló súper bien, incluso cayó más. Eso fue como a la 1 o 2 de la tarde, hora Colombia, apareció esta vela de indecisión, muy buena indecisión, el activo siguió subiendo. Yo considero para comprar por encima del 1,2055, ¿listo? Por encima de esa zona, creo que con cualquier patrón podríamos interpretar que esto fue una ruptura fallida. Sin embargo, hay que tener una contrahipótesis, ¿listo? Entonces, ¿cuál sería mi contrahipótesis en este momento? Pues el activo está tratando de presentar más o menos un LH, ¿listo? Lo que pasa es que lo está haciendo con patrones alcistas. Pero si respeta el 1,2574 y se mantiene por debajo de esa zona, que hay algo de sobrecompra en H4, pero en H1 la perdería completamente, podríamos esperar que baje hasta el 1,19064 sin ningún inconveniente. ¿Listo? Lo único de lo que de algo estoy seguro es que voy a operar el euro. No sé si mañana, no sé si el jueves o el viernes, pero estoy seguro que al alza o a la baja lo voy a operar. Mi hipótesis principal es alcista, ¿listo? Por la, digamos que quisiera acompañar la tendencia. Me gusta mucho lo que está haciendo, pero si tiene que ser bajista, pues entonces que me marque el patrón y pierda por completo la sobreventa. Es lo único que le pido para yo irme a negociarlo a la baja, pero pues por supuesto quiero que se vaya al alza. Esto es mi hipótesis principal. ¿Qué más tenemos interesante? Pues bueno, la hipótesis que teníamos para la Standard Poor's, recordamos, habíamos dicho que iba a volver a sus máximos históricos, efectivamente se pegó una disparada hermosa, mucha verticalidad, creo que el mercado se dio muy, muy bien, realmente corrigió donde tenía que corregir, fíjense que hizo patrones, los que uno quiera, formación MP por acá, listo, otra por acá, realmente muchas, muchas, muchas. Entonces, pues no, uno no puede culpar al mercado. Si uno no estuvo atento, aquí hubo patrones, los hubo todos. Entonces, bello, ya está volviendo. A mí me gusta negociar estos índices cuando hacen esas caídas. Aquí en esta cola de piso fue mi decisión de que fuera al alza. Efectivamente se fue. Ya está, pues, algo extendido en H4, mucha extensión que me limita un poco. Y así, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya lo revisamos, Emer. Y ya, pues, en estos momentos no quisiera continuar al alza. Listo. Tampoco significa que vaya a vender. Voy a esperar nuevamente a que haga algún patrón bajista y volvemos a negociarlo. No se preocupen, estoy seguro volverá. Antes de ver el Euro-Yen de Emer y por acá, Byron. Ah, ese es una belleza. Market Wizard. Ese es una belleza, Byron. Ese es un librazo. Ese me gusta mucho. Habíamos dicho en el petróleo que si rompía el 53,68 se iba. Efectivamente, pues miren, salió de esa etapa lateral sucia, fea, llena de colas, llena de velas, pues efectivamente se fue. Patrones, sí señores, los que ustedes quieran. Vale, por aquí hubo uno, por aquí hubo otro. Bueno, realmente muy interesante, salió de esa lateralidad, de esa formación en P, de esa corrección en tiempo, de ese banderín alcista, como le quieran llamar, y efectivamente vela de rango amplio. Yo creo que eso en el mercado de acciones es una compra obligatoria sin incluso encontrar algún patrón. Por aquí nos dice Emer una posible venta en Eurogen. Claro que sí, vamos a verlo.
Vamos a ver qué pasó con euro-yen. A ver, euro-yen a mí me gustaba para largo si se mantuvo, si se mantenía por encima de 126.56. No lo logró, efectivamente desarrolló un LH, está haciendo una especie de hombro cabeza hombro en H4 y tiene fluidez bajista hasta su zona de núcleo 125.94. Respetando muy bien la tendencia bajista, por acá está haciendo velas de finalización en una hora. En 15 minutos, sí, también se ve muy bien bajista. Sí, sabes que coincido contigo, Emer, perdón, yo esperaría un patrón bajista en 5 o en 15 y buscaría la venta, ¿vale? Porque me gustaría. También lo veo bajista. Puede que esa corrección vaya hasta el 125.78. Hay que tener cuidado con el 125.93 porque también es una zona fuerte de soporte en el marco de 4 horas. Pero creo que sí, coincide contigo. Esta situación podría ser bajista. La única forma para yo verlo alcista, necesito que no solamente rompa la línea de tendencia, sino que se ubique por encima del 125.64. Y pues estoy viendo que todavía se va a demorar esta situación. ¿Listo? Dólar franco, claro que sí, Marlon. Vamos para dólar franco. Rompió el hombro cabeza a hombro invertido. Llevábamos rato esperándolo. El problema es que lo rompió. Bueno, no, es más, dio patrón. En realidad dio patrón. Lo que pasa es que lo dio en la sesión europea. ¿Yo qué estoy esperando? Pues la corrección, ¿no? Para yo negociar el dólar franco, listo, te lo prometo, que yo lo negocio cuando haga una corrección ordenada y respete el 0.89196. ¿Listo? Si hace la corrección ordenada en esa zona, les prometo, les garantizo que yo entro en compras en el dólar franco. Haga o no haga patrón, pero que respete, ¿listo? Que respete la zona. No, no tiene que caer exactamente ahí, pero al menos acercarse. Este punto me parece que está muy extendido. Sí, vela de rango amplio, lo que quieran, pero están sobrecompra. Mi plan de trade me pide negociar con situaciones de sobrecompra, sobre todo en el marco en el que quiero negociar, ¿listo? Entonces, por esa situación, nada que hacer todavía. Teníamos por acá, ¿qué otro activo era que habíamos visto? Bueno, el dólar contra el dólar canadiense. Habíamos dicho, bueno, listo. Miren esta belleza de cola de techo. Yo creo que esto hay que aprovecharlo. Una cola de techo así o vela martillo invertida roja y con ese nivel de mecha está muy, muy linda y podría ser finalización con ruptura fallida. Yo creo que ya debe haber un patrón en 15. Mírenlo, ahí está, el LH. Ruptura de hombro, cabeza a hombro. Vamos a detallarlo por acá para que ustedes puedan ver bien esto. A ver, aquí está nuestro amigo el hombrito, la cabecita, el hombro, línea clavicular, primer LH o formación en V, como lo quieran llamar, pero patrón de continuación bajista, no importa lo que vean. ¿Cómo sería la negociación? Sería así. A ver, miremoslo en una hora. Sí. Esa sería la negociación. Tiene espacio hasta un 4 a 1. No sé. No sé si hacerlo ya o esperar un poco, pero pues me gusta. Realmente sí me gusta. Yo prometí e incluí también en mi plan de trading no negociar a esta hora. ¿Listo? Porque realmente muchas veces se activa y se va el stop loss. Pero pues esa colota de techo con ruptura fallida creo que me está indicando que efectivamente el dólar puede caer. Entonces, pues bueno, yo voy a esperarme. Si de aquí a las 11 de la noche termina de marcar el patrón, pues ya sabrán que yo entré en venta, ¿listo? Pero necesito esperar a ver qué termina de suceder. De velas japonesas, bueno, sí, pero ese lo podemos hacer en un webinar sorpresa, Nelly, ¿listo? Podemos también hablar de velas japonesas. Hay muchos, muchos patrones. Yo manejo unos pocos, pero claro que sí, podemos tocarlo sin ningún problema. El dólar yen, igual que la extensión del franco suizo, necesita corrección. Ya está extendido 1, 2, 3, 4, 5 velas en el marco diario. Necesita algo de corrección. Yo estoy esperando que corrijan. No quiero negociarlo a la baja. Ah, bueno, el que les quería mostrar, y fíjense esto. A ver, un segundito, pongo el calendario. A ver si esto ya es que esto, como toca, martes 2 de enero. Cambio en el empleo, sí señores, salió muy bien el cambio en el empleo y fíjense lo que pasó. Yo una sola vez en mi vida negocié un cambio de empleo en Nueva Zelanda. Les quería mostrar, miren, la noticia en 5 minutos, miren la velota. El problema es que si la liquidez cae en sesión asiática, pues imagínense lo que cae en sesión de Sydney. Ese día que yo la negocié fue un pánico tremendo. Afortunadamente me fue bien, es decir, salí en profit, pero el riesgo de slippage o de desliz de precio en la sesión de Sydney
es impresionantemente grande y lo puede quebrar literalmente a uno. Entonces, pero bueno, alguna vez la negocié, fue un patrón similar a este. A ver, es que yo nunca lo negocié en 5 minutos, me daba mucho miedo, pero en 15 sí. Lo que yo hacía entonces era esperar el patrón y, dependiendo de mi hipótesis, si era alcista, pues nada, lo negociaba, pero el miedo de eso es terrible, ¿no? Terrible, terrible. Claro que sí, ya la miramos, Diego. Se llama NIO, por supuesto. Ya miramos la acción. Miren esa belleza, claro, pues subió hasta el 8 a 1, claro que uno en ese momento no creo que aguante hasta el 8 a 1, pero pues se dio de una manera muy bonita. Nada, quería que lo vieran. Política, perdón, política monetaria, sino tasa de desempleo. ¿Qué tendremos para mañana? Informe de empleo ADP. Vamos a ver qué pasa. ¿Y esto por qué me muestra hasta el jueves? Ok, yo sí iba a decir qué pasó con nada más y nada menos que las nóminas agrícolas. No las van a poner en FP, tasa de desempleo. Yo a David le contaba mucho que estas dos eran muy volátiles, pero últimamente no. Entonces me están haciendo quedar mal. Me están haciendo quedar mal. Por aquí me están pidiendo una acción. Vamos a ver. NIO Inc. NYSE. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Bueno, me gusta mucho lo que está haciendo ese triángulo ascendente. Está interesante. Mira, miramos en intradía. Pero el triángulo ascendente me llama la atención. Me llama la atención. Aquí la podemos ver con horarios de cierre y demás. Esto es lo que se puede quitar, ¿cierto? En las plataformas normales se puede quitar para no ver eso, sino ver gaps. Ok, está interesante, me gusta. El movimiento alcista está bien, muy plano en una hora. Tal vez esperaría, vamos a ver qué tanto movimiento hace. Ok, si hace patrones. Pues me gustaría, ¿sabes qué? Que supere la SMA 200 en el nivel del 59.21. Aunque aquí este doble piso podría ser como un impulso alcista, pero yo creo que yo la negociaría, compraría por encima del 59,30 aproximadamente. ¿Listo? Pero me gusta, me parece alcista. PLTR. Claro que sí. A ver, esto nunca les había visto. Wow. Hermoso hombro, cabeza, hombro. Me imagino que viene del marco de 4 horas. Sí, señores, hombro, cabeza, hombro. Acaba de romper línea clavicular completamente bajista en los intradiarios. Y ojo, porque en el marco diario aquí es el problema. Bueno, le queda algo de fluidez hasta el 29, ¿listo? Hasta la cotización de 29. $29 la acción. Vamos a ver qué tanta fluidez muestra eso en una hora. No es mucha. Es mucha, pero sí, creo que sí, está muy bien a la baja. Muy, muy bien. El mercado dice: no eres tú, soy yo. Por aquí nos dice David. Puedes revisar la plata, creo que estaría en entrada. Francisco, claro que sí. Vamos a ver, Silver. A ver qué pasó. Creo que terminó de llenar el gap, ¿no? Un segundo, ya que cargué esto. Sí, efectivamente. Lo llenó completamente. Lo llenó, lo llenó, lo llenó. Qué bonita corrección. A ver, pues, ¿qué te digo yo? Respeto muy bien la SMA. Tiene como ganas de volver a subir. Tiene como ganas de volver a subir. Yo creo que la negociaría con la ruptura de la línea de tendencia de 15 minutos. ¿Listo? Con la ruptura de la línea de tendencia de 15 minutos, me podría ir a comprar plata. ¿Listo? Para cortos, pues hay un LH en una hora, pero no lo veo tan interesante. Vamos a hacerle comparativo con el oro. Pero es que el oro, es que no, el oro está horrible, miren eso. No deja de salir de ese rango tan terrible. Por acá me están pidiendo otra. Nasdaq. Ok. Y yo dije, si ese es el marco diario, es largo el banderín. Upa. No me gusta. A ver. 4 horas. Pues me gusta la corrección en intradía, ¿vale? Realmente, mira, no sé, si uno le traza aquí
lo que sería la línea de tendencia, ruptura y ya primera formación alcista post ruptura, que podría dar una continuación. O sea, yo, ¿cómo negociaría esto? Compra en el 1273 ya y stop loss en el 31.36 más o menos. Esa sería mi forma de negociación intradiaria, ¿no? Ruptura, continuación, no tiene sobrecompra, pero si yo la miro en un panorama general como el del diario, diría, wow, no sé, cualquier cosa puede pasar, porque qué belleza esto, ¿no? Miren cómo. Geonemex Inc. Súper, eso está interesante. Diego, qué bonitas acciones nos pusiste, gracias, de verdad. Interesantes. Todas las compañías que vi me llamaron mucho la atención. Y eso que yo, pues, cotizaciones inferiores a los, no sé, a los $30, casi no me guío en eso, ¿no? ¿Pues qué? 11,96, está hablando de 30 y pico. Ah, pues, a ver, ¿qué te digo yo? Lo que pasa es que, ¿cómo era PLTR? A ver, el hombro, cabeza, hombro. Mira, o sea, el soporte fuerte, te lo voy a detallar, dame un segundito, te lo pongo. Depende de dónde tengas el stop, porque si el activo viene y toca ese 29-21, pues entonces sería simplemente una finalización de corrección para volver al alza. El problema sería que lo rompa por debajo del 29-21, seguramente entonces la acción podría caer con base en la formación técnica de 3 horas, no, sino 4 horas, que es el hombro, cabeza, hombro, ¿listo? Pero pues depende también de dónde tengas el stop. Yo, en lo personal, lo veo cayendo hasta el 29-21, ¿listo? Esa es como mi percepción. Y si respeta esa zona, ahí sí me iría a buscar la compra. ¿Listo? Si respeta y no se hace un patrón en una hora, pero es que en una hora está muy, muy, muy bajista, ¿no? Mira, mira cómo desarrolla los patrones, rompió línea clavicular. Pues es simplemente una opinión. No quiero que tomes una decisión con base en esto, pero simplemente pienso yo, si respeta el 29-21, sería interesante. Hay otra que se llama Yadea, claro que sí. Ok, me imagino que es esta en OTC. O, espérame, porque no, esta no va a ser. ¿Qué pasó? Espérame. Ok. Hace mucho no veía esto. Una tendencia tan intacta. Hermosa. Hermosa la tendencia y lo intacta. Yo creo que desde el 2000, tal vez 8, no había algo tan interesante como esto. Miren eso en 4 horas. Miren, miren, si quieren ver cómo se cumple la teoría de Dow de respeto a la línea de tendencia y posible continuación, aquí una, dos y tres. El problema es que ya está muy madura, ¿no? Y aquí en este máximo menor podría llegar a romperse, aunque bueno, no sé, tal vez también pueda subir, ¿no? Aquí hay un hombro, cabeza, hombro. Bueno, muy alcista, muy bien. La continuación, digamos que ha sido perfecta esa línea de tendencia, tiene los 45 grados, yo creo que bien mediditos los da. Si rompiera la línea de tendencia, me voy a vender. Y si tuviera un enrangamiento y volviera a buscar acá, pues no me importa, lo vuelvo a comprar, la compro. De igual manera está cotizando a $21, entonces probablemente su extensión pueda continuar incluso hasta los 50 o 100. Muy interesante, Diego, realmente sí. Yo también, un momento de mi vida donde me enfoqué mucho en operar opciones sobre acciones, pero no conocía estas compañías interesantes. Chéveres para monitorearlas en un portafolio. Muchas gracias por tu participación, Diego. Señores, entonces, nada, nos vemos mañana en un webinar sorpresa, miércoles. Listo. Vamos a ver qué, ya hablando de acciones, creo que ya tengo por dónde dirigirlo. Un placer haber estado con ustedes. Les mando un gran abrazo. Voy a verlo. El libro me gusta mucho, el de Market Wizards, que me dijo acá Byron. Ese es un librazo. Entonces, tal vez puede ser eso, el inversor inteligente también podría ser. Les agradezco mucho su tiempo, espero les haya gustado la sesión y también pues nos despedimos de este tema cripto. Nelly, con muchísimo gusto. Mañana 7:30 p.m. Claro que sí, Camilo, abrazo grande, nos vemos.